Tenemos un candidato que goza de simpatía. Ese es nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Frías. Tenemos un candidato que goza de simpatía. Ese es nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Frías. Hola, mi nombre es Marisol Rosa. Trabajo en la Casa de Alimentación Juana Clemente como una elaboradora de alimentos. Eso queda en el sector La Línea, de Plan de Manzano, carretera Vieja de La Guaira. Anteriormente era, o soy todavía, ayudante de un taller de costura de zapatería. Mi nombre es Josefina Vargas, soy elaboradora de alimentos de la Casa Juana Clemente. Celia Olvay, trabajaba en una casa de familia, como por día. Mi nombre es Carmen Guiná, me dicen todos Cati. Tengo 2 años y algo trabajando aquí en la Casa de Alimentación. Claro, no soy de las fundadoras con que empezó la señora, porque ella empezó en mayo, yo empecé 3 meses después. Yo me llamo Rosa Arriaga, trabajo en la Casa de Alimentación, ayudo a las muchachas picando aliño. Mi nombre es Juana Clemente. Yo empecé con este comedor a raíz de que estábamos haciendo los muros y nosotras mismas sacábamos comida de la casa, o sea, de nuestro sueldo. A raíz de eso vino Jaime de la Cruz y me ofreció el comedor. Entonces yo no sabía cómo era eso y lo mandé a pasar, bueno, él pasó a mi casa y eso. Vio la casa y me dijo que estaba en perfectas condiciones para un comedor. Yo, David Clemente, pero me siento por colaborar con la gente y trabajar aquí, y ayudar a mi hermana. Pues. Bueno, mi nombre es Deidy Yormejones Martínez, soy beneficiaria del comedor, tengo muy buenas relaciones con la cocinera, en ningún momento he tenido ningún inconveniente, al contrario, o sea, nos hemos beneficiado muy bien. Mi nombre es Wilmer Francisco Urbano, habito en esta zona como iniciativa del gobierno popular. Este ha sido algo grandioso. Un día me llegó una coordinadora en mi casa y me habló del plan y le dijo, sí, me gusta y voy para allá, para acá. Y aquí estoy. Se retiró una de las personas que trabajaban aquí. Entonces fue una coordinadora que me conoce y me dijo para ver si yo podía. Yo le dije, ay, no, me da miedo, esos sellos son muy grandes. Le decía, pero anda. Bueno, y me vine ese día y empecé a trabajar aquí. Antes de venir aquí no tenía ningún empleo, estaba desempleada. Y me gusta ayudar porque mis hijos se... Me ayudó con mis hijos, pues de ahí llevo la comida para mis hijos y me ayudó mucho aquí, el ambiente que hay es muy bueno, sobre todo de amistad y de colaboración. Y los que comen aquí, las personas que comen aquí son muy educadas, siempre nos tratan bien, donde nos ven nos saludan y es algo muy importante. Yo me conseguí a la señora Juana en la buseta y ella me dijo, yo le estaba planteando mi caso, que yo le dije que como trabajaba en casa familia, le digo que el dinero no me alcanzaba. Y ella me dijo, no, yo tengo una casa de alimentación, si quieres ven a colaborar. Y ahí te llevas la comida para tu casa. Y desde ahí yo estoy viniendo a trabajar con ella. Ellas son muy buenas y me ayudan muchísimo. Y también estoy muy contenta trabajando en la casa de alimentación. 2 años tengo ya con el comedor. Y junto con mi chica nos va bastante bien, compartimos todo. Tengo 150 personas que ayudamos también para con la comida, porque hay madres que se van a trabajar y no tienen, que dejan esos niños encerrados, entonces ellos vienen a buscar su comida, su almuerzo pues, y hacemos comida balanceada. A veces hacemos sopa de fideo con su pollo, hacemos lentejas, un menestrón. Hacemos caraota, pabellón, el refresco, hacemos avena fría, avena caliente. Excepcional realmente, el caso es excepcional. Todas las mujeres, las personas que laboran en este comedor, realmente tienen como la virtud pues de saber sobrellevar su trabajo en este comedor. Todas las personas, sobre todo la directora, la señora Juana Clemente, que es una persona muy ocasional, muy dada con la comunidad, muy dada con sus mujeres que trabajan con ella, muy dada con el que llega a la hora de cualquier emergencia. Pues personalmente, como en mi caso, que realmente tengo muchas cosas que agradecerle a esta señora. La Casa de Alimentación es muy, muy,
muy bueno, ayuda mucho, mucha gente, porque entonces hay mucha gente que no tiene los recursos para llevar la comida a su casa. Sí, sí, sí. Entonces, no hay mucha gente que no tiene trabajo, entonces de eso se benefician los niños. Yo al menos yo tengo 3 niños. Uno de 11, la niña de 6 y el niño de 3 años. Entonces yo me beneficio con eso. Y hay muchos por aquí que también se benefician de eso. ¿Verdad? Esto me parece muy bueno, porque en verdad hay personas, me consta que por aquí hay personas que solamente cuentan con el almuerzo que nosotros damos. Personas que en verdad necesitan bastante esto. Ojalá que esto dure para siempre. Que nuestro, bueno, como sabemos que el presidente no va a durar por lo menos para siempre, también debería durar esto para siempre. Esta es una misión que le pido a muchas personas que también se agrupen a nosotros, ayudarnos para que siga adelante, para que no se pierda esta misión tan bonita. Y que de verdad que esto es una labor que hay que agradecerla como ser humano, porque todos somos muy bien beneficiados. Me encanta trabajar acá, me encanta el trato con los beneficiarios, aunque muchos son un poco, bueno, pero nosotros, bueno, sabemos llegarle a ellos, hacemos la comida con el mayor agrado del mundo, agradeciéndole siempre al presidente esta misión, porque esta es una misión, al igual que es la misión Sucre, la misión Rivas, la Sucre, la Robinson, Negra Hipólita. Bueno, nosotros también formamos parte de esta revolución. Que nos ayudara con el pago que nos dieron a nosotras, que tuviera más ardía, porque es como una ayuda que nosotros tenemos y nosotros contamos también con esa ayudita, pues. Y uno aquí trabaja aquí, fíjate que uno trabaja aquí, la gente no lo ayuda a uno con la mercancía cuando viene Mercal, no nos ayudan a uno. Cuando la cocina se daña también, uno repara con... Que nos ayuden más, pues. Y el voto va como siempre, por los 10 millones. Muchas personas realmente necesitadas, de verdad, que se benefician de estos programas. Como en el caso mío, en el caso de mis vecinos, en el caso de muchas personas que conozco. Realmente, pues, en cuanto a el servicio que se presta, muy oportuno, muy bueno. La comida, hablando sin excepción. Bueno, que este es un plan que sigue adelante y que las, o sea, que no están trabajando haciendo nada, bueno, que le echen pillón. Bueno, que hubiera otro, hay más ayuda para el programa. Cada de estas mujeres que elaboran en este comedor, como si tuvieran una magia en cada plato que elaboran. Porque le ponen amor de verdad. Se pone amor de verdad al desempeño de su trabajo. Nosotros tenemos en nuestra familia, mis hijos y mis sobrinos, tenemos un grupo de tambor, se llama Tambor Joven. Y al Viva Venezuela, nosotros le compusimos algunas de las estrofas para agradarle a la revolución, pues, como quien dice. Una de ellas dice así, tenemos un candidato que goza de simpatía, ese es nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Frías. Tenemos un candidato que goza de simpatía, ese es nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Frías. Presidente, presidente, como tú no habrá ninguno, por eso te apoyaremos hasta el 2021. Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar.